Buenas noches, mis queridos comegambas. Aquí estamos, un día más en la plataforma morada. Como ya sabéis el gesto, hoy tenemos una entrevista de esas que nos gustan, de las que tiene sustancia, de las que vamos a disfrutar seguro al 100%. Hoy, la primera mujer invitada a la tertulia de comegamba en el poquito tiempo que llevamos, esperemos que sea la primera de muchas, y nos va a dar cientos de cosas espectaculares. Manu, vamos a avanzar un poquito con la presentación. Hoy nos visita. Sirvió con su voz a emisoras como Radio Nacional, Onda Cero o RACUB, columnista en Vanguardia o Diario Sport, fue reportera en Cuatro y presentadora en 13 Televisión, en Bila Liga, en Vamos, en Movistar. Y además tiene un librazo que se llama No la llame chica, llama a las futbolistas. Danae Boronat, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros encantados de tenerte por aquí, Danae. Y yo, oye, que sois muy famosos, ¿eh? Come gamba. Yo Sí, creo que somos tenéis famosos. ahí una legión de fans que yo había oído hablar de vosotros y sé que sois muy buena gente, así que encantada de estar aquí. Bueno, nosotros encantados de tus palabras y pedirte disculpas por las 400 veces que te he escrito para ver si era posible que nos viésemos aquí. Escucha, el que la sigue, la consigue. Exacto, eso es lo que dice. Claro que sí, hombre. Danae, yo tengo una primera pregunta que siempre es común a todo el mundo, ¿vale? ¿Quién es Danae Boronat? Pues la que veis aquí, la que veis en Movistar. Yo soy una persona muy transparente, realmente, aunque a veces me dicen que en televisión transmito como mucha seriedad y tal, bueno, soy muy transparente, me gusta ser, pues eso, esas personas que van de cara, ¿no? Que se te ve todo, que se te entiende todo y nada, pues periodista, tarraconense. De hecho, estoy entrando en directo desde mi ciudad, desde Tarragona, en casa de mi madre. Y nada, alguien que ama su trabajo, me lo paso muy bien, soy periodista deportiva desde que tengo uso de razón, diría yo, pero vamos, que desde los 18 años recién cumplidos que entré en una radio local de barrio aquí en Tarragona a hacer información deportiva, a seguir a mi equipo, al Nàstic de Tarragona, ir al estadio y desde entonces es lo único que he hecho, siempre me he dedicado a esto. Y nada, pues soy eso que veis, ¿eh? La verdad que no tengo muchas dobleces. Antes de pasar a presentarte a mis compañeros, Danae, quiero remontarme a un 12 de mayo. Un 12 de mayo de 2019, ese día, a pesar de la bilis que vomitaban los amos del calabozo futbolero, que son aquellos que además presumían su hombría, repudiando esta libertad de la mujer de que disfrutar del fútbol, como cualquier hombre del mundo, Danae Boronat se convierte en la primera mujer en narrar un partido de la primera división masculina en España. ¿Cómo fue ese día, Danae? Pues muy chulo, fue un día muy bonito. La verdad que conseguí disfrutarlo. Para mí eso ya fue un mérito, ¿no? Porque a los nervios iniciales y la tensión que tienes, pues poder acabar disfrutándolo y decir, oye, esto es un premio, es algo que yo no me esperaba y que quiero que sirva para algo, pues sirvió, ¿no? Y muy satisfecha de que, sobre todo, de que mucha gente se diera cuenta de que no podía ser que a estas alturas no hubiera una mujer que hubiera narrado en televisión a nivel español, que se hablara de eso, ya fue un gran éxito, y después que muchas niñas, muchas adolescentes, muchas estudiantes de periodismo me escribieran y me dijeran, wow, creo que me lo voy a plantear, que nunca lo había pensado, pero viéndote a ti, viendo que es posible, pienso, pues ¿por qué no voy a ser narradora de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, cuando algo así sirve para eso, para romper un techo, para romper un tabú, pues es fantástico. Pues si te parece, Danae, te voy a pasar a presentar a los compañeros que van a estar hoy conmigo haciendo Vamos. esta entrevista. Vámonos, Manu. Mira, pues tenemos por aquí, en primer lugar, Pedro González. Pedro, que es ese chico con esa cara de 18 años recién cumplido prácticamente, ¿vale? Oye, mira, Mateo Sánchez. Mateo Sánchez, periodista de gol. Hombre, No, nos grande está Mateo. siguiendo. Nos está siguiendo. Mateo, compañero de gol, yo creo que lo tenéis que invitar, ¿eh? A estar aquí.
Pues mira, Mateo, invitación hecha. Contacta conmigo. Cuando tú quieras, tienes la puerta abierta de los Comegambas para venir aquí a la tertulia. Invitado que era. Mateo me dijo, os voy a estar siguiendo. Él ya os conocía, me dijo, os voy a estar viendo. Así que es fan vuestro. Pues mira, un orgullo para nosotros que nos conozca y que esté por aquí con nosotros. Te decía que Pedro, que es este chiquillo con esa insultante cara joven, que es además estudiante de periodismo, y créeme, Danae, cuando te digo que va a ser periodista de los que se van a recordar. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Norbe. Cada vez que me presentas me sacan los colores, ¿eh? ¿Qué tal, Danae? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y de nuevo darte las gracias por pasarte aquí una charlita con los Comegambas. Gracias a nosotros, Pedro. Por cierto, ha dicho Mateo que eso se ha hecho, así que nada, Mateo, ya hablaremos. Ha sido rápido todo. Con el tío fácil, ¿eh? Mira, tenemos también a Raúl. Raúl es otro de los analistas de la tertulia. Es un chico que siempre piensa que el Betis va a ganar 4-0, con lo cual yo quiero gente así en mi equipo. Raúl, buenas noches. Bueno, a ver, es que este año, ¿cuántas veces habéis ganado por 4 goles? Yo creo que más que los otros 100 y pico años. Claro. Buenas noches, Norbert. Buenas noches, Danai. Gracias por atender nuestra petición. Buenas noches. Vale, como siempre, recordaros a todos que tenemos a los mandos de las redes sociales, al mando de Twitter, al bueno de Luismi, un crack haciendo lo que se proponga. Y también tenemos por aquí a Manu, que como ya sabéis todos, es nuestro Pepito Grillo particular, que es el que hace posible que estemos aquí todos hablando hoy con la buena de Danae. ¡Qué equipazo, eh! Escucha, esto ni en Movistar, ¿eh? Tenemos un equipazo así, ¿no? Escucha, y estás viendo la puntita nada más. O sea, aquí nos faltan muchísima gente. Falta Fran Villegas, que es el director, Tintero Verdiblanco. Bueno, no voy a nombrar porque me dejo alguno y voy a quedar mal, pero bueno. ¡Qué barbaridad! Yo te digo una cosa, Danae. Viendo lo que hay aquí, me río yo de Álvaro Benito y compañía. Con esto te lo digo. ¿Aquí quién es Valdano? A ver. Aquí, por edad, posiblemente yo. ¡Ah, mira! Que decir por sabiduría. Hombre. Bueno, por sabiduría ya no lo sé, por edad posiblemente, pero bueno. Raúl, todo tuyo. Bueno, Danae, la primera pregunta que te lanzo, en un mundo que, bueno, históricamente ha sido más de hombres que de mujeres, que ya gracias a Dios en los últimos años esto va cambiando, ¿qué supone ser una mujer en este mundo? ¿Los tenéis un poquito más complicados? No, lo que supone ser una mujer en este mundo, yo creo que ya no, que antes sí lo teníamos muy complicado y creo que ya no. Realmente creo que en eso ya hace tiempo, ¿no?, que se superó ese paso y que ya es normal que las mujeres estemos en el periodismo deportivo, aunque evidentemente seguimos siendo menos, es verdad. Pero lo único que supone es, yo creo que tienes que ser como muy tajante, muy, muy valiente, muy directa. Es decir, tú tienes que poner muy bien las líneas rojas, ¿sabes? Porque al final, si principalmente tratas con deportistas hombres, con compañeros hombres, con jefes hombres, pues bueno, sí que tienes que tener como un carácter fuerte, diría yo, para que te tomen en serio y para que nadie te ponga en duda, ¿sabes? Bueno, como mínimo es lo que yo he hecho desde el principio y me ha ido bien. Pedro. Danae, ¿notas o has notado durante tu carrera, ¿no?, el trayecto para llegar hasta el día de hoy, que hay diferencias por ser mujer en el periodismo deportivo como tal? Porque yo muchas veces hablo con mis compañeras que quieren ser también periodistas relacionados con el mundo del fútbol y claro, muchas veces lo ponen en duda, que no saben cómo será el mundillo, puede haber muchas trabas, no sé, ¿tú cómo lo has vivido? Claro, las diferencias que hay todavía son evidentes y es que a las mujeres de momento nos dejan hacer solo un cierto tipo de cosas dentro del periodismo deportivo. Cada vez nos dejan hacer más, pero de momento hay algunas a las que no aspiramos, ¿no? O todavía no nos han abierto las puertas, como por ejemplo lo que digo, la narración de algunos deportes o por ejemplo la dirección de programas nocturnos de radio, bueno, pues todavía hay muchos sitios donde estamos un poco vetadas o todavía cuesta. Por suerte hemos avanzado y ya no somos la que lee los mensajes, ¿no?, de la audiencia, no, la que lee los tweets, no. Ya los roles se van ampliando, pero evidentemente todavía hay mucho sesgo y hay muchos aspectos del periodismo que aún se nos tienen limitados. Pues por eso yo digo que cuando veamos, pues, diría yo,
40-60 narradores, hombres, mujeres, 40-60, por no decir 50-50, da igual, la cuestión es que haya casi una paridad, ¿no? Que haya algo normal, natural, en presentadores y presentadoras, en corresponsales, aquí y allá, pues entonces empezaremos a acercarnos a la igualdad, pero estamos muy lejos de eso. Danae, va casi implícito que la gente a día de hoy hace un mal uso, ¿no? De Twitter, Facebook, Instagram, y aprovechan cualquier momento, cualquier situación, cuando ven que una persona despunta, o como es tu caso, despunta, como decía bien entendida la frase Raúl, en un mundo de hombres, ¿no? ¿Cómo se manejan esos insultos, esas gilipolleces, con perdón, en las redes sociales? Bueno, eso no se maneja. Yo de entrada creo que hay que decir que eso duele, molesta, afecta a todo el mundo, y el que diga que no, miente, ¿no? Lo que pasa es que consigues que cada vez te afecte menos. Pero claro, todos tenemos familia. Claro. Yo al final, como llevo ya, pues eso, 16 años a nivel profesional en esto, he vivido todo, ¿no? El inicio en las redes, cuando te vas haciendo más conocido, ¿no? Cuando yo doy el salto a Deportes 4, el verano que yo presento de Deportes 4 en Madrid junto a Álvaro Buenrichetti. El primer día que yo salgo del informativo Deportes 4, en el que se me ocurrió saludar a David Bernabéu diciéndole «Bona tarda», pues claro, la que me cayó a mí en Twitter por haberme atrevido a decir en catalán «Bona tarda», eso fue tremendo, ¿no? Eso era verano de 2015. Claro, yo cuando vi Twitter yo dije «¿Pero esto qué es?». Entonces, claro, desde aquello tú te vas haciendo un poco la piel cada vez más gruesa, ¿no? Y cada vez te afectan menos las cosas. Pero lo que hay que hacer es denunciarlo siempre, es decir, basta, basta del acoso en redes, de las faltas de respeto, de los insultos, de las amenazas. Yo los recibo constantemente, los sigo recibiendo, por eso cada vez soy más ausente en Twitter, me he tirado más hacia Instagram, que es un poco más amable, aunque ahora se está yendo también la crispación y todo eso. Eso se va moviendo, va fluctuando, y al final ahora están apareciendo también en Instagram los haters y la... Yo digo que es la gente amargada al final, yo creo que es gente amargada, yeah, sinceramente. Porque perder 30 segundos de tu vida en faltarle el respeto a alguien, de verdad que no lo entiendo si no tienes una vida muy triste y estás muy amargado, ¿no? Pero creo que todos en algún momento quizás lo hemos hecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la Eurovisión hemos visto, con el Benidorm Fest, el odio que tiene la gente porque no sale escogida su canción o su cantante, pero por Dios, pero vamos a calmarnos todos, ¿no? Que no, que esto no es de vida o muerte. Y el fútbol tampoco es de vida o muerte. El problema es ese, ¿no? Que hay tanto hooliganismo, y yo eso sí os pido, que aquí que sois un canal bético, evidentemente, os dirigís a vuestros aficionados, pero que también vosotros, nosotros los periodistas, los presidentes, los jugadores, todos tenemos la responsabilidad de aflojar, de no generar más tensión, que después pasa lo que pasa. Y ya sabéis de lo que os estoy hablando muy recientemente. Entonces, joder, todos somos un poco responsables de decir, oye, basta, respeto, buen rollo, esto es para pasárnoslo bien y para disfrutar. Y evidentemente se pueden criticar cosas, pero no se puede traspasar la línea, ¿no? De eso, del respeto, básicamente. Sí, correcto. Me he puesto muy seria, ¿eh? Raúl, dale. Bueno, Danae, ahora que estamos hablando de seguidores y demás, recordamos a todos los que nos ven y nos verán que escribiste un libro que se llamaba No las llames chicas, llama a futbolistas. Gracias. Cuéntales un poco, ¿no? ¿Qué pueden encontrar cuando vayan a la librería y compren este libro? Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. Por cierto, que estoy muy contenta porque el lunes que viene, ¿no? Estoy nominada a los premios Panenka, los premios de la revista Panenka. Ah, ¿sí? Vale. Que es brutal, y cada año da los premios, ¿no? A varias, pues eso, varias categorías, a periodistas, a jugadores, de todo. Y estoy nominada a mejor libro. Hay 10 librazos más, así que no me van a dar el premio, pero da igual. Ya el hecho que me han nominado me hace muchísima ilusión. Manu, otro aplauso, ahora sí, más grande todavía. El libro lleva casi ya un año a la venta, salió el 24 de marzo pasado,
Me pasé casi un año escribiéndolo. Muchos han puesto en duda que yo lo hubiera escrito. Sí, lo he escrito yo de la primera a la última letra. No me ha ayudado absolutamente nadie y ha sido con el sudor de mi frente. Lo aseguro que escribir un libro no compensa porque te dan ganas muy poco y el tiempo que has invertido es enorme. Pero yo estoy muy orgullosa porque es un libro en el que al final yo me encuentro con un tema que yo desconocía y que creo que nadie había denunciado. Es decir, mi libro denuncia el maltrato que han sufrido las futbolistas en España durante casi 30 años yendo a la selección española, porque se encontraban con un seleccionador, Ignacio Quereda, que las maltrataba psicológicamente principalmente. Y para mí eso fue ya pues la leche, ¿no? Poder destapar un tema tan grave y que las jugadoras habían silenciado y habían dejado un poco ahí, aunque lo habían denunciado hace ya muchos años, pero nadie les hizo puñetero caso. Quedó en nada. Entonces, es así. Entonces, es un libro de denuncia y un libro que sobre todo pretende explicar la evolución más reciente del fútbol femenino, básicamente desde 2015 hasta ahora, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid y el Barça profesionalizan a sus equipos y cómo eso supone el salto, ¿no?, de la selección y también del Barça y el Atlético, que han estado ahí mano a mano durante estos años, y por qué ahora empiezan a llegar grandes éxitos como la Champions del Barça o cómo, por qué este verano la selección española pues va a ser una de las candidatas al título en la Eurocopa, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que además pretende hacer entender al aficionado al fútbol que no puede comparar el fútbol masculino con el femenino, que ahora mismo el que se siente a ver un partido del Betis no puede comparar al Betis femenino con el masculino porque le lleva 100 años de ventaja, básicamente por eso, porque lo que estamos viviendo ahora es un bebé que va en pañales, un bebé que está aprendiendo a andar, todavía estamos ahí, ¿no? Eso. Pues yo os animo a que lo leáis y a que lo compréis, porque creo que a mucha gente le ha sorprendido mucho. Mucha gente dice, hostia, es que yo no sabía que la cosa había sido tan complicada para llegar hasta aquí. Pedro. Yo te quería preguntar, hablando ahora sobre el fútbol femenino, yo creo que es un mundo muy complicado, o sea, sobre todo para debatir, porque al final es un deporte no nuevo, pero tú has comentado que ahora está en pañales, que está avanzando, que aún todo es muy complejo. Bueno, y que no se ve, si es que no vemos los partidos. Exacto. Claro, por supuesto. Mira, hay un caso, perdóname, ayer, por ejemplo, precisamente Pedro me decía, mira, tengo un compañero, ¿lo puedo contar, no, Pedro? No sé a qué te refieres, pero no voy a decir nada más. Cuando me preguntaste por el Betis femenino, hace un par de días. Sí. Vale, me preguntó, dice, mira, tengo un compañero de, creo que era para la televisión del Barça, que iba, sí, a retransmitir el Barça Betis femenino. Claro. Exacto. Y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Porque yo más o menos, Danae, pues sí que llevo una trayectoria siguiendo el fútbol femenino. Y le dije a Pedro que no, porque es que este año creo que he visto un partido del Betis. Porque no hay repercusión, no hay emisión. Entonces claro, le dije, lo que le puedo decir es lo que leo en la crónica o lo que, pero no le puedo dar informe de cómo juega a Santegua exactamente, porque lo que veo es el resumen de 30 segundos. Pero bueno, perdona, Pedro, continúa. Sí, básicamente iba en la línea de lo que estamos comentando. ¿Qué crees tú, Danae, que le falta al fútbol femenino? No sé si para enganchar más o por lo menos para que llegue a más personas. O sea, ¿qué paso crees tú que le falta por dar? O los pasos, porque entiendo que serán bastantes, claro. Pues lo primero, la visibilidad, y esa visibilidad pasa por la profesionalización de la liga. Es que a mí me hace mucha gracia estas semanas cuando me han dicho con el Balón de Oro de Alexia, me preguntaban, ¿va a haber un antes y un después? Y digo, pero vamos a ver, si resulta que la Balón de Oro está jugando en una liga que no es profesional. Entonces, claro, partiendo de eso, se entienden muchas cosas. Dices, no, es que lo primero es profesionalizar esta liga y que no puedan darse situaciones como la del Rayo, ¿no? De no tener médico, o bueno, ya no te digo la de fichar ahora un entrenador que no debería poder entrenar, correcto, ya ningún equipo jamás en su vida por las declaraciones que hizo. Sí. Si tú no pones las bases para que esto se consolide, para que todos jueguen en estadios en las mismas condiciones, los campos de entrenamiento en condiciones, cuerpos técnicos y médicos de élite. El beticismo es algo mágico. El primer equipo de equipos profesionales tienen que ser de élite, igual que los masculinos. Si tú no pones todo eso, es imposible que el nivel de la competición crezca. Y si la competición no se ve cada fin de semana, es imposible crear ese vínculo del aficionado del Betis con sus jugadoras, porque no saben cómo juegan, no saben lo bonito que pueden llegar a jugar. Yo ahora lo veo con el Barça femenino, que el Barça sí se retransmite todos los fines de semana en su canal,
y claro, como juegan mucho mejor que el masculino, pues la gente se está enganchando, ¿no? Y vamos a vivir el 30 de marzo en el Camp Nou, un partido histórico con un Barça-Real Madrid de Champions que va a llenar el estadio, ¿no? No entiendo, por ejemplo, hace en el libro cuento el derbi andaluz que se jugó hace, yo recuerdo que fue justo antes del COVID, ¿no? Que fueron 30.000 personas al Villamarín, un Betis-Sevilla, y digo, ¿y por qué no se ha vuelto a hacer? ¿Por qué no se vuelve a abrir el Villamarín para que se juegue un derbi femenino y seguir enganchando a la gente y que los niños y las niñas vean que las jugadoras también juegan en el Villamarín y que se puede crear ese ambiente que te pone la piel de gallina? Yo creo que hay que pedirle mucho más a la federación, yo lo hago en la medida de lo que puedo, a los clubes, lo tenéis que hacer vosotros, los aficionados, todos, exigir más, porque al final es que es una cuestión de normalidad, de que, ostras, tú ves ya partidos femeninos que tienen mucho nivel, pero es eso, necesitas crear más afición para que haya más interés en la liga, más patrocinadores que quieran poner su dinero para que esto crezca y evolucione. Yo creo que el problema es que tanto clubes como televisiones, como la liga, incluso quieren antes el dinero que el riesgo. Efectivamente. Como no da dinero, no da dinero porque no lo da actualmente. El Betis tenemos el ejemplo que el equipo femenino lo ha mandado a San José casi toda la temporada, un pueblo cercano. O sea, no jugaba ni en la ciudad deportiva del Betis. Es que eso no puede ser. Pero lo de que no da dinero, el beticismo es algo mágico. Hay que buscarlo. Claro, ellos se piensan, ¿no?, que van a venir los patrocinadores corriendo a tu puerta. Oye, toma, que yo quiero meter aquí 1 millón de euros en el Betis femenino. No, te lo tienes que currar, evidentemente. Todo cuesta, ¿no? Pero parece que con el femenino cuesta más. Sí, y con la Federación Española lo hemos visto, bueno, ¿no? Claro. Resulta que la Supercopa te la llevas a Arabia Saudí, pero la femenina la haces en la ciudad del fútbol de Las Rozas y te dicen que es porque ningún club ha querido acoger esta competición. Pues no me lo creo. O no has puesto las suficientes facilidades. Mira, esos regalitos que has visto que caen de la pantalla, que ha ocurrido dos veces, que se han hecho nosotros no tenemos suscriptores a Twitch, nosotros tenemos accionistas, ¿vale? Entonces, ¿Qué nivel? Entonces, un saludo para, a ver, uno ha sido... el nombre al revés, yo te lo voy a decir al derecho, que es Pedro Pablo, que al revés es Ordep Olbat, y la otra persona... ¡Pedro Pablo, un beso! Y la otra persona ha sido Icastizo, me ha parecido ver, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, creo que sí. Icastizo, esa Castizo. Icastizo, otro beso. Así que, bienvenidos a los Comegas, vaya soy accionista. Danae, como sé que tenemos poco tiempo, vamos a hablar un poquito del Betis, ¿no? Dale, hombre. Vaya temporada lleváis, ¿eh? No está mal la cosa, ¿eh? No está mal la cosa. Está rodeada además en la Casa del Fútbol, en Movistar en general, de grandes profesionales, ¿no? Porque miras a un lado, miras a otro y son todos pues grandes expertos en el fútbol. Tienes esa suerte, si me permite decirlo así, de compartir con ellos esa profesión. Es una suerte, sí. ¿Se habla off the record del Betis? ¿Lo habláis de vez en cuando? ¿Se le nombra? Claro. Hombre, ¿cómo no? Claro, off the record y on the record. sí, claro. O sea, hablamos de que por fin, ¿no?, este Betis puede dar grandes... Bueno, está dando grandes alegrías, ¿no? Yo debo confesar que pues me gustaría mucho que llegara lejos en la Europa League. Al final la Europa League es como mi competición. Llevo 7 años haciendo la Europa League y creo que este pues puede ser el año del Betis. No sé, la final en el Pijuán, que sería muy bonito. Mira, para un Betis es demasiado bonito. Ya. Os da un poco de respeto, ¿no? Creo. Es como... Muchísimo. No, pero yo creo que con Pellegrini hemos aprendido a dejar de llorar o de... Sí, de miedo. Afrontar las cosas como son. Exacto. A dejar de pensar que si vamos 1-0 perdiendo nos van a meter 3 y pensar que podemos remontar un partido. Si vamos ganando 2-0 el Bético hasta hace 5 meses, un 2-0 para el Betis en el minuto 88 era nos empatan seguro. ¿Vale? Y ahora un 2-0 es vamos a meter 4. Entonces, hay que disfrutar del camino. Evidente, yo creo que tampoco hay que estar pensando, quedan 8 partidos, si no recuerdo mal, para esa final. No hay que estar pensando en ello, sino disfrutar del camino, porque creo que va a ser muy bonito. Y que da gusto ver al Betis jugar. Y da gusto ver al Betis competir. Entonces, está guay marcarse objetivos, ¿no? Decir, guay, es que si llegáramos tal, pero veros ahí en Liga, ahí arriba, ¿no?
justo al ladito de Sevilla. Saber que yo no tengo duda de que vais a hacer una gran Europa League. Y luego ya está el factor suerte, evidentemente. Siempre, que siempre, las decisiones os respeten, que si todo va bien, este Betis sabemos que va a llegar lejos en la Europa League. Y en Liga tengo más dudas, ¿no? De si va a poder aguantar el ritmazo que lleva. Claro, yo creo que el Betis puede aguantar. Yo creo que el Betis puede aguantar. Otra cosa es que la Liga no quiera que Barça y Atlético estén en Champions el año que viene. Uf. Pero tú ya me estás hablando aquí de manos negras. No. Yo digo que a la Liga como tal, sí. No sé si le interesa, sobre todo un Barça fuera de Europa League, de Champions League. Bueno, vamos a ver. A la Liga como marca, pero bueno, yo lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Voy a leer si te parece un poquito el chat, que tenemos abandonado a mis queridos comegambas, que sois los que hacéis posible todo esto, ¿vale? Os pido disculpas. Ya sabéis que cuando tenemos entrevista tenemos poquito tiempo, intentamos hacerlo lo más rápido posible. Manu, no, por el móvil no, porque me acabo de conectar, así que no se me sale el chat. Mira, lo leo por aquí. Venga, así, porque tengo la pantalla, Dana, y por eso he dicho que sí puedo, porque tengo la pantalla un poco regular, ¿vale? Estoy a la espera de la nueva. Mira, por ejemplo, Sakayo 9 dice, está claro que la visibilidad lo es todo. Yo soy mujer y reconozco que no veo fútbol femenino porque no me engancha, y en parte es porque no tiene la repercusión del fútbol masculino. ¿Vale? A ver, Jesús Afonso, que es un amigo mío tinerfeño, ¿vale? Oye, enhorabuena, Jesús, por la campaña del Tenerife. Visibilizar hace que se invierta más a futuro. Antes también he leído por ahí que nos ponía viva el Granadilla, pues sí, equipo histórico femenino. Hombre, claro que sí. ¿Vale? Mira, Rautón nos dice, las mujeres en el fútbol también se lo curran. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? También no, mucho más que ellos. Sí, porque tienen que demostrar el doble, ¿vale? Mira, David Cepudo, que es un compañero nuestro de la tertulia, que es periodista también, dice, Danae, ¿has jugado alguna vez en algún equipo de fútbol femenino o mixto de pequeña? Yo sé la respuesta. Sí, yo jugué, yo lo cuento en el libro, bueno, claro, jugué, evidentemente, a nivel amateur total, pero yo, o sea, amaba jugar al fútbol en mi pueblo, un pueblo muy pequeño del interior de Tarragona. Todos los veranos hacíamos el equipo, entrenábamos, llevábamos las camisetas de los chicos, cómo no, nos iban tres tallas grandes, y jugábamos contra equipos de otros pueblos, de chicas. Es que yo digo, es que hay muchas mujeres o muchas niñas que hemos jugado al fútbol de pequeñas, pero luego no tenías a dónde ir, no había equipos ni clubes con equipos femeninos en los que tú seguir aprendiendo, ¿sabes? Yo era malísima, pero yo tenía compañeras que eran buenísimas, que disfrutabas viéndolas porque decías, ¡qué barbaridad! Y que no pudieron progresar porque no había opciones, ¿sabes? Entonces me hace gracia y dicen, no, cada vez hay más mujeres que juegan. No, es que hace muchos años que las mujeres juegan al fútbol, pero no había estructuras, no había clubes, no había dónde ir a jugar. Pero sí, jugué, pero yo era muy mala. Y luego de mayor, eso, la época de adolescente muchísimo, y de mayor también he jugado en Barcelona, en lo típico, ligas de estas nocturnas, femeninas, y me encantaba también, sí. Mira, nos dice por aquí, a ver, Manu, quítamelo, ponme tal y como estaba, que tenía localizado, sí, échamelo para el lado. Ahí, vale. Nos dice por aquí Davinia Chicharrera 34, que como verás por el nombre es tinerfeña y es mi compañera de vida, Danae, a la cual te mando un besito, cariño. Dice, yo también fui jugadora en equipo mixto y femenino, ¿vale? Mira, tengo aquí toda la familia, está mi hermana también. Yo jugaba a escondidas con las botas. Pero, de Norbert. ¿Quieres decir que no están siempre? ¿Han venido hoy porque estoy yo? Me hace ilusión, ¿eh? Davinia, mi pareja sí suele estar casi siempre. Y Laura, que es mi hermana, es que no se entendía mucho con Twitch, ¿vale? Y ahora ya poco a poco... Laura, pues, un beso. ¿Vale? Raúl, dale. Espérate, ahora me has cogido fuera de juego. Pedro, venga, seguimos hablando del Betis. Pedro... Danae, ¿te gustaría, pero honestamente, con la mano en el corazón, ¿te gustaría abrir un día la Casa del Fútbol contando que el Betis ha alzado un título? Por supuesto. Yo creo que me emocionaría y todo, ¿eh? Porque yo debo contar que tengo familia bética y yo soy medio andaluza. Mi madre es de Andújar y ella vino muy pequeñita a Cataluña, pero claro, mi tío Manolo, que ya en paz descanse, era bético. Y bueno, pues le tengo simpatía al Betis, entonces sería emocionante porque además, creo que la afición bética, tengo muchos amigos béticos, es especial. No sé, cuando he estado en el Villamarín,
lo he disfrutado muchísimo también. He ido muchas veces a cubrir partidos y cuando yo trabajaba para Deportes 4, que viajaba siempre con el Barça, y la verdad es que lo he disfrutado. Y bueno, no sé, pues claro, me encantaría. Yo creo que sería muy bonito. Y yo qué sé, por ejemplo, es que ya habéis dejado imágenes como la de Milán, ¿no? De Europa League, que cuando fuisteis a jugar la eliminatoria contra el Milán, que ya fue espectacular. Es que el sentimiento bético, ¿no? Cómo os movilizáis, cómo os lo curráis, a mí me flipa, la verdad. ¿Tú sabes cuál es la, ya se puede decir esta palabra, la putada? Que si jugamos la final de Copa o jugamos la final de UEFA, no viajamos, son las dos en Sevilla. Eso es verdad. Bueno, menudo problema, ¿eh? Bueno, no, obviamente menudo problema, pero quiero decir que, claro, que muchas veces lo bonito de esto también es vivirlo, pues el viaje, el tal. Es cierto. Bueno, que pero escucha, de esta que manera, no voy a poner peros, ¿eh? Claro, pero así lo podéis vivir todos los béticos juntos. Para mí, claro, sí. No, claro, yo sé. Ese día, Norbe, te cojo de la mano a las 10 de la mañana y hasta cuando vuelta. Eso sí, podemos pegar. Vamos a Huelva, volvemos, etcétera. Raúl, dale. Adanae, no sé si habrás tenido oportunidad de muchos partidos del Betis, pero imagino que algunos sí, ¿no? ¿Qué, claro, qué es lo que más te gusta de este Betis de Pellegrini? ¿Qué tanto está gustando a todo el mundo? Me gustan muchas cosas, me gusta mucho Canales, me gusta mucho Fekir, me gusta mucho Borja Iglesias. Yo además tengo muy buena relación con Claudio Bravo, de cuando estuvo en el Barça. La verdad que yo creo que da gusto ver jugar a este Betis, ¿no? Que apetece. Yo digo, claro, yo al final me veo el 85% de los partidos de los fines de semana, porque luego tengo que hablar de ellos. Y evidentemente, pues en un Getafe Mallorca hay algún rato que desconecto, aunque sea sin querer. Pero normalmente en los partidos del Betis, pues no te pasa eso, porque siempre pasan cosas, ¿no? Porque siempre dices, ¿qué es lo que ha hecho Fekir? ¿Qué es lo que ha hecho Canales? Siempre hay cosas bonitas, ¿no? Y creo que eso, que Pellegrini os ha dado como un cambio de mentalidad, no a vosotros, total, sino al equipo, y que eso, sí, se nota mucho, ¿no? Que, sí, sí. Y a la afición, también, ¿eh? Sí, es verdad. Lo estamos hablando antes, tema de miedo, vaya. Entiendo. Ha cambiado, bueno, ha cambiado hasta futbolistas. Aquí había futbolistas que este verano, pues no lo queríamos aquí nadie, le hace William Carballo, le hace... Que sepáis, Alex, compañeros, Moreno, que me he incluido, pero sabéis que no es así, pero bueno. William Carballo, Alex Moreno, y a día de hoy, pues fíjate, por ejemplo, cómo está los Juanmi. Juanmi, Juanmi, bueno, Juanmi, el nombre Juanmi propio. Claro, pero Juan, lo de Alex Moreno es espectacular. Sí. Yo, por ejemplo, también Cristian Tello, que tengo también muy buena relación con él, yo creo que está sacando un rendimiento a futbolistas que nadie lo hubiéramos dicho. Es que es así. Eso es cierto. Entonces, algo sabe de hecho el señor Pellegrini. Se ve que sí. Vale, Danae, como ya estamos con el tiempo cumplido, vamos a ir con una última preguntita cada uno y te dejamos. Venga, ya si dale, quieres, que sabemos que estás aprovechando el día hoy en familia. Si tuvieras que elegir un futbolista actual o de todos los tiempos, ¿vale? ¿Con cuál te quedas? Ronaldinho, sin duda. ¿Por encima, por ejemplo, de un Messi y de un Cristiano? A mí, Ronaldinho es el futbolista que más me ha dejado... Así, con la boca abierta, ¿no? Lo que ha hecho este tío, no sé, como a mí como espectáculo, como me ha parecido un jugador más, no sé, más cautivador, ¿no? Más diferente quizás, ¿no? Más... Sí. ¿Y si tuvieses que coger uno del Betis? Hombre, yo me iría a la época en la que yo empecé a ver fútbol, seguramente, bueno, no empecé ahí, pero... El Betis de Finidi, de esa generación, ¿no? Me gustaba mucho ese Betis, la verdad. Pues me podría quedar con Alfonso Pérez, por ejemplo, me encantaba como jugador. El mago de las botas blancas. Hombre, es que... Y si no, Joaquín, porque Joaquín... Es que... Que Joaquín abarca muchas cosas. Sí. Es que muy bueno, es que ha sido muy bueno. Yo creo que es de los primeros futbolistas que abrió ese futbolista cercano, ¿no? Que cada vez más hay, incluso en el Betis tenemos ya este año Borja Iglesias, por ejemplo, también, un futbolista muy cercano con la Borja gente. Borja es un 10 para mí. Pues por terminar, si queréis hacerle una última preguntita a cada uno, Raúl. Mira, yo una que siempre que viene alguien que trabaja en este mundo le suele hacer, ¿no? Sí.
¿Quién ha sido tu espejo o tu referente en el mundo del periodismo deportivo? Que tú digas, oye, pues yo veo a este hombre, a esta mujer, ojalá yo pudiera llegar a ser como él, como ella. Pues cuando yo era jovencita, claro, no había muchas mujeres periodistas, pero yo me fijé mucho en una catalana, en una que estaba aquí en TV3, que era de las pocas que yo veía y decía, wow, esta mujer está ahí contando los partidos de fútbol, y decía, qué guay, a mí me gustaría eso, que se llama Pilar Calvo, y a ella se lo he dicho muchas veces, que ella es mi referente, porque eso, hizo tele, hizo radio, y siempre con el fútbol, y yo decía, guay, yo quiero ser como ella. Después admiro a muchos compañeros con los que después he tenido la suerte de trabajar, ¿no? Como Mónica Marchante, o como Michael Robinson, que para mí era un referente total, y los 3 años que pude tratarlo y conocerlo, pues todavía lo admiré más porque era una persona gigante. Voy contigo, Pedro, pero antes que nada, mira, me ponen por el chat el bueno de Juan Pablo de Bujalance, que por cierto su pueblo es relativamente cercano al que comentabas de tu madre, ¿vale? Dice, Norbe, la mejor pregunta de todas es, ¿cuándo vuelves, Danae? vuelvo, cuando queráis. Antes del final de temporada vuelvo, hombre. Habrá que ver qué pasa en la Europa League. Entonces, si queréis, cuando estemos ahí, abril, mayo, tal, podemos repetir. Me lo apunto. Pedro, ¿vale? Dale. Yo también, otra de las preguntas de rigor cuando viene algún periodista o alguien que se dedica al tema del periodismo deportivo. Un consejo para un estudiante de periodismo. Pues mira, sin duda, que cuanto antes se meta a hacer de periodista. Donde sea, claro, cuando yo empecé, básicamente te metías pues en una radio o en un periódico o en una tele local, donde pudieras. Ahora la suerte que tienen es que se pueden hacer su canal de YouTube, su canal de Twitch, su podcast, y que tú puedes ya demostrar la capacidad que tienes sin depender de que nadie te dé trabajo, ¿no? Ahí aprendes, te sacas el miedo de estar delante de una cámara, de aprender a tener soltura con el micrófono. Entonces, cuanto antes, ponte a hacer cosas, hacerte tu podcast o lo que sea, o en el periódico local o en la radio del barrio o lo que puedas. Hacer de periodista cuanto antes, que te conozcan los periodistas de tu pueblo, de tu ciudad, porque si te conocen te pueden dar trabajo cuando haya una oportunidad, que es lo que me pasó a mí. Me conocían de ir así algún día a los partidos por una radio local, de repente tuve la gran suerte de que el Nastic subió a primera división. Y dijeron, ostras, necesitábamos un montón de periodistas, pues ¿quién? La chiquita esta que está por aquí y que le gusta el fútbol, que venga. Y esa fue mi gran suerte. Y de repente yo me vi ahí en Onda Cero con 20 años entrevistando a mis ídolos del Nastic que están jugando en primera división, ¿sabéis? Entonces es echarle morro, insistir mucho, lo que habéis hecho vosotros para que yo estuviera aquí. Escribir mucho, ser muy pesado y currárselo. No esperar, estar en casa esperando, ay, a ver si me llaman, a ver si tengo suerte. No, búscatelo y cúrratelo. Es verdad que ese consejo posiblemente es el que más repiten los periodistas que pasan por aquí, el de haz de periodista ya, en cuanto puedas, sí. No, ¿vale? Y Pedro, precisamente, posiblemente en YouTube sea, pues, no seas modesto, Pedro, y corrígeme, posiblemente el no profesional todavía, por así decirlo, que tiene más repercusión. Tiene su propio canal de YouTube, que es Pedro González Periodismo, y la verdad que tiene pues bastante tirón, bastantes seguidores. Te voy a seguir, Pedro. Es lo que buscaba. Hombre, claro. Me lo has vendido, ¿vale? Muy bien. Hombre, la dejan bandeja, no, hombre, la verdad bandeja. Que hace nada más que acaba un partido del Betis, hace el postpartido, analiza. Tenemos una sección en la tertulia con Megama los lunes, que es la pizarra de Pedro, que analiza un poco más. Pero Pedro, tú no eras de hooligan, ¿no? No. Bien. Mira que con los arbitrajes estamos cayendo mucho en eso, ¿no? Últimamente. Sí. No, es un panenquita. Por culpa de programas que donde funciona el griterío y el rumor y el sí. Creo que estamos perdiendo un poco lo importante, ¿no? Que si tú eres un buen periodista, puedes hablar muy bien de un equipo y a la vez decir lo que está haciendo mal y criticar pues eso, su política deportiva y hacer muchas cosas, ¿no? Que últimamente estamos yendo al periodismo de bufanda, que creo que es insoportable y que nos está haciendo mucho daño, la verdad. Sí. También es verdad que se está yendo al periodismo de bufanda, y hablo del televisivo, porque el de la radio llega a ser insoportable muchas veces. Claro, y los periódicos igual, en todos lados. Sí, pero el televisivo es porque se compra. Si hay periodismo, claro, de bufanda, le hace ciertos programas,
que no digo ni que sean mejor ni peor, que cada uno tendrá sus gustos para consumir televisión, pero si hay periodismo de bufanda porque se vende, porque vende y porque se compra. Entonces, ¿quién tiene más culpa? ¿El que lo hace o el que lo consume? Es que es complicado. ¿Sabes por qué hay periodismo de bufanda? Porque es fácil hacerlo. Cualquiera, claro, creo que podría hacerlo. Es muy fácil hacer eso. Inventar, hablar de cualquier... Es muy fácil eso. Lo difícil es currárselo y llevar informaciones contrastadas y analizar con calma y con reposo. Evidentemente, el deporte es entretenimiento. Hay que pasárselo bien. Pero yo, los extremos a los que estamos llegando, los que solamente escucho, solamente veo al que dice lo que yo pienso y lo que yo quiero leer y escuchar, pues me parece que no vamos bien, ¿sabes? Mira, yo creo que el periodista tipo Carlos Martínez, por ejemplo, ¿vale? Que puede recibir un día 50 tweets, por poner unos cuantos, de gente diciéndole que es madridista y 50 de gente diciéndole que es barcelonista. Es el objetivo. Yo creo que puede estar súper orgulloso, porque eso es señal de que está haciendo su trabajo, porque nadie sabe realmente de qué equipo es. A mí me pasa todos los días. Si yo os enseñara los insultos de... por ser culé, los insultos por ser madridista, anticulé, pues alucinarías, claro, o sevillista o bética, o, y claro, entonces yo ya te ríes, sí. ¿De qué equipo es Danae? ¿Cómo? ¿De qué equipo es Danae? Ah, pues de mi Nasti, claro, yo soy de aquí, de Tarragona, y la gente no se lo cree, dice, ¿cómo vas a ser del Nasti, que estamos ahí la primera vez? Pues sí, pues soy del Nasti, porque, bueno, porque al final... Evidentemente es un equipo humilde que estuvo en primera división casi por casualidad y que ha estado casi toda su vida en segunda B y tercera división, pero es donde yo empecé a engancharme al fútbol en vivo, al equipo de mi ciudad, donde yo podía ir al estadio, y ahí es donde ves el fútbol de verdad, porque lo que ves por televisión, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Entonces yo, por quien sufro y donde más he disfrutado, pues eso, tuve la suerte con 20 años de que me cogiera estudiando, pero ya trabajando, contarle ascenso a primera división 56 años después de mi equipo, y para mí fue lo más bonito y lo más increíble que me ha pasado en la vida. Mira, nos recordaban por el chat, es verdad, otro ejemplo que tenemos aquí muy cercano y que ha sido compañero tuyo, corrígeme si me equivoco, es Ismael Medina. ¡Hombre! Muy bien. Ismael Medina es posiblemente, yo creo que es el periodista que más aprecio se le pueda tener aquí, tanto en un bando como en el otro. Porque Ismael es eso, Ismael es un ejemplo de la profesionalidad, de fuera hooliganismos, de yo hablo igual, informo igual de un club que de otro, dejando los colores, da lo mismo. Ismael tiene el respeto de jugadores, de los clubes, de los aficionados, de todos, porque lleva una carrera pues intachable. Y creo que pues Ismael es un referente, es un ejemplo a seguir, además de que es un hombre encantador, adorable. Yo creo también, Danae, hablando un poquito, y no te robamos más tiempo, sobre lo de antes, que estamos hablando del periodismo de bufanda, yo creo que también ha emergido un poquito el interés por el fútbol en sí, porque al final la generación, por llamarla de alguna forma, de Alberto Yogo, Miguel Quintana, yo creo que también está formando un poquito más de interés en el fútbol, y que al final también se pueden encontrar comunidades sanas, porque yo, por ejemplo, hablando de mi canal, yo poquitas veces me encuentro a hooligan, me enorgullezco mucho de eso, porque la gente me comenta con respeto y cómo ha visto el partido, y compartimos opiniones, y yo creo que eso ahora también está creciendo y que es muy importante. Claro, pero siempre ha habido periodistas serios que han querido hablar de fútbol y analizarlo. Y lo que pasa es que siempre han estado los otros que hacen más ruido, ¿no? Los otros gritan más, dan titulares más llamativos, ¿no? Claro, pero sí, esto ha existido siempre y por suerte existirá siempre, evidentemente, el periodismo que pretende aportar algo más que eso, que el ruido por el ruido, ¿no? Al final lo hacemos por eso, que analizar fútbol al que le interesa este deporte, pues además de si va a fichar uno o el otro, le gusta saber por qué hoy su equipo no ha jugado bien y que Axel Torres se lo explique con una pizarra y le cuente de la forma tan clara como lo cuenta, o como lo cuenta Miguel Quintana o mi querido Alberto Yogo, que dices, hostia, claro, esto es lo que ha pasado, ¿no? Pues sí. Danae, no te robamos ya más tiempo, de verdad, ¿vale? Muchas gracias. Me dijiste media horita, yo te dije, vas a estar más. Y me dijiste, no, es imposible. Y al final... De verdad que me quedaría, pero es eso, vine a ver a mi madre, a la de Andújar, y estamos aquí con la aprovecha, familia. Aprovecha. Danae, un millón de gracias, de verdad. Creo que ha sido una de las charlas más distendidas que hemos tenido, y te lo digo totalmente de verdad. Gracias por las preguntas, ¿eh? Y por el cariño, de verdad. Gracias a ti por estar con nosotros, Danae, ya tienes la invitación hecha y la has aceptado cuando tú quieras. Eso, estoy segura que en abril o mayo
esta charla va a ser bastante eufórica, porque vais a estar ahí con el Betis, bueno. Posiblemente será con una botella de ginebra en la mano o algo por el estilo, pero... Perfecto. Pues Danae, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer, a todos. Hasta un abrazo. La próxima, hasta Danae. Otra. Saludos. Chao, suerte, adiós. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Bien, pues ya salió Danae. Bueno, yo creo que, como le decía, se lo decía totalmente en serio, ha sido una de las charlas más, no sé si la palabra es divertida, pero sí distendida, ¿verdad? Sí. Sí, hemos perdido a Raúl por el camino, pero bueno. Sí. Raúl se ha quedado ahí, bueno. Se ha quedado congelado de lo buena que ha sido la entrevista. Yo estoy sorprendido, Norbe. A ver, no sé qué opinarán. ¿El qué, Manu? Dime, Pedro. No, comentaba que me ha dejado sorprendido, o sea, desde antes de conectar con ella en directo, o sea, off the record, un encanto, pero un encanto de persona, sí. Pero yo, de verdad. Ha sorprendido bastante, ya te digo que yo he estado hablando con ella, pues llevo ya tiempo hablando con ella, ¿no? Cuando a lo mejor me respondía ella, no nos cuadraba a nosotros, incluso un día que se pudo hacer, pero teníamos partido nosotros, creo que no sé si era de UEFA o de... No, de UEFA no, sería de Copa, no lo sé, bueno, no me acuerdo. Y, pero al final, mira, oye, se dijo al principio que iba a venir y aquí ha estado con nosotros y la verdad que es súper amable. Y es verdad que, como bien dice ella, tiene una imagen mucho más seria en televisión y hoy ha estado aquí mucho más distendida. Aprovecho, hacemos el cambio en la prórroga, sale del terreno de juego Raúl totalmente congelado y entra el bueno de Luis Miguel, nuestro community manager. Luismi, bienvenido. Muchas gracias, Norbe. Un placer estar aquí, como siempre. Hacía tiempo que no salía porque, bueno, ya os he comentado varias veces que muchas veces, pues bueno, tuitear y estar en cámara pues resulta complicado, pero bueno, ya que Raúl se ha pedido el cambio, pues aquí estoy. ¿Cómo ha estado esta entrevista por las redes? Pues bueno, muy bien. La verdad que ha tenido bastantes interacciones y bueno, la gente pues echaba en falta también esta, lo que comentabas al principio, una figura femenina pues que le dé también a ese toque a un mundo donde predomina hoy en día el hombre. Y bueno, eso también hace ver que no solo hacemos Betis para béticos, sino también hacemos Betis para béticas. Y yo desde mi punto de lo que yo puedo aportar, que es el intentar traer todas las entrevistas que puedo, ya os digo que ha sido la primera, pero ni mucho menos va a ser la última mujer en estar por aquí, porque, ya te digo, son igual de válidas que nosotros, por así decirlo. Yo no me entra en la cabeza que haya debate siquiera. Y yo, la verdad, mira, hoy ha sido de las que mejor me lo he pasado, ¿eh? Y os lo digo, os lo repito después, ¿no? Por aquí, realmente poco más. Creo que hemos estado bastante bien, ¿no? Creo que había 150 personas hace un momento que lo he mirado. El betisismo es algo mágico. Ojo. Le Corbusier 9. Ah, Le Corbusier 9. Grande, accionista de los Comegamba, seguramente desde Lyon o Marsella o una zona cercana. Oye, que Pedro, a ti que es bien, ¿verdad? Yo encantado, sinceramente, con las preguntas y sobre todo, de verdad, me ha dejado perplejo la actitud, la energía, o sea, de verdad, un encanto, ¿eh? O sea, yo creo que una de las mejores que hemos tenido aquí en los Comegamba, una de las mejores entrevistas. Y nada, a ver si en abril o mayo, como ha comentado ella misma, viene aquí con la euforia al máximo por algún título o algo así por el estilo, ojalá, ¿eh? Seguro, seguro. Yo de lo que estoy, mira, de lo que estoy orgulloso o contento o las dos cosas, es que, sobre todo últimamente las entrevistas, mira, Danae, hoy me ha dicho, dice, Norberto, 30 minutos. Digo, sí, yo te pido 30 minutos. Después vas a estar a gusto y te vas a quedar más tiempo. Y ella me dijo, no puedo, 30 minutos. Al final hemos estado cerca de 50. O sea que eso es una señal. Y es la segunda invitada, después de Alessandro, que fue el último que tuvimos. No cuento a Juan Miranda porque es diferente el caso, ¿no? Es futbolista, etcétera. Pero es la segunda persona que directamente es la que dice que va a venir a la tertulia de nuevo. O sea, eso es señal de que lo que ha visto aquí le ha gustado. Y ojo, Norbe, que bueno, como bien dice, no solo es nosotros por nuestra insistencia el traer aquí a un entrevistado o a otro, sino que ya nos estamos, entre comillas, labrando a conocer. Sí. Porque eso es importante también a la hora de tocar una puerta y que te conozcan. De hecho, es verdad lo de Mateo. ¿Otra? Ah, no, el anterior, que va con retraso, ¿no? me lo dijo ella, que cuando dice, mira, he colgado mi historia, la historia mía de Instagram,
la, no sé cómo se dice, rehistorear en el suyo. Bueno, que puso mi historia. Resumir la historia, resumir la historia, cortito y al pie. ¿Vale? Exacto. Pues me dijo, y Mateo Sánchez la ha visto y me ha dicho que os conoce, que os ha visto, tal, no sé qué. Y ya, bueno, de hecho lo iba a nombrar, pero no me ha dado ni tiempo, porque ya ha entrado él directamente. Y al verlo, pues, bueno, Mateo, si estás todavía por aquí, la invitación está hecha. Háblame, ya sabes, mi Twitter es portal-betis, o diré a Danae que te dé mi contacto, lo que tú quieras, ¿vale? Y hablamos y nosotros encantados de que te vengas un día aquí a la tertulia a charlar un poquito de Betis, ¿vale? La invitación la tienes hecha y en serio. Chicos, por ir concluyendo, porque bueno, tuvimos ayer tertulia, tampoco es que tengamos mucha más actualidad que contar. Corregirme que está un poco perdido, ninguna novedad hoy es reseñable, ¿verdad? Nada, todo tranquilo. Perfecto, pues sensaciones para el jueves, las mismas que ayer, Pedro. Idénticas, y a la espera de que a las 12:30, en un par de horitas y media, empiece Argentina, para cuidar a Guido desde aquí de Sevilla y darle ánimo, y que lo más pronto posible de vuelta para Madrid, para ir a San Sebastián mañana. Esperemos ninguna lesión ni nada por el estilo. Esperemos que juegue 10 minutitos y para cama un rato y de vuelta. Un mate, que se tome un mate si quiere, eso sí. Luismi, tú que ayer no estabas como con tertulio, ¿qué sensaciones tienes para el jueves? Bueno, pues ahí lo comentaba con mi gran amigo David, ¿vale? Que sé que nos está viendo. Nada, mira. Yo he visto ahí una carta de Joel, ahora mismo. La de Joel, ¿no? Sí, Joel. Una carta que dice que esta carta no hace absolutamente nada. Vale, no sé quién ha sido, no me he podido fijar. No sé si Gabri, pero Gabri no está por aquí hoy, ¿no? No lo he visto. Ah, sí, está por ahí. Sí, está por ahí. Me ha suelto el recadito de Carvalho, creo. Luis, ¿qué te dice? No, bueno, lo que te decía, que hoy hablando con mi gran amigo David, que bueno, que desde aquí le mando un saludo hoy a mi amigo Luis Carlos, que sé que nos están viendo, ¿vale? Lo hablaba con ellos. Para mí las sensaciones que tengo respecto al partido del jueves son buenas. El Betis creo que viene en una dinámica positiva. Y si hay alguien que yo creo que tenga que tener miedo para este partido, sería la Real Sociedad. El Betis llega como un avión. Sí que es cierto que bueno, que el parón a lo mejor nos ha podido perjudicar un poco, pero bueno, esperemos también que los futbolistas, como he leído hoy por Twitter, se hayan abstraído de toda esta polémica del derbi, del palo, del PVC y demás durante todos estos días, porque parece ser que esta semana no hay Copa del Rey aquí en Sevilla, ¿vale? Solamente se ha hablado de ese disturbio. Y bueno, espero que los futbolistas se hayan quedado totalmente aislados y que el jueves salgamos en Anoeta con la intención de traernos la victoria y seguir celebrando, ¿por qué no?, una hipotética final aquí en Sevilla. Pues poco más, chicos. Darle las gracias de nuevo a Danae por la entrevista, darle las gracias a Raúl, que no está aquí con nosotros, por haber participado conmigo en esta, igualmente a Pedro, ¿vale? Muchas gracias, Pedro, por estar siempre dispuesto para las entrevistas. Gracias, Luismi, por tu trabajo, que muchas veces, por desgracia, es el que menos se ve, junto al de Manu. Ojo, ha canjeado esta carta. Venga, un poquito de joaquinismo, la Biblia de Joaquín, ¿no? Ah, de Rafa, mira, la Biblia de Rafa. Ese era Rafa, nuestro compañero Rafa. Sí, era Rafa. Vale, esa carta significa que durante 30 segundos tenemos que hablar bien de Joaquín. Hablamos de Joaquín, que mañana será titular. O sea, el jueves será titular en Anoeta, desde esa banda derecha para el deporte. Yo no sé si será titular o no, pero que no sea titular será un gran error por parte de Pellegrini. Es decir, la Biblia es la Biblia, ¿eh? Que no se olvide. Exactamente, la Biblia es la Biblia. Entonces, Joaquín sería un gran error que no juegue de lo que sea, de lateral izquierdo. Es que donde juegue va a aportar más que cualquiera. ¿Cuánto tiempo queda, Manu? ¿Cuánto tiempo queda? Hombre, por supuesto, yo creo que no incluir a Joaquín en la lista por el Balón de Oro del año que viene sería un auténtico error. Hombre, es que así no hay cabrones aquí. Está siendo magníficamente buena. 30 segundos, acabo de cumplir los 30 segundos. Dicho esto, con todo el cariño para Joaquín, por supuesto, icono del betisismo. Por cierto, hoy leía un tuit un poco de la nada, recién sacado del horno. Leía, o sea, una foto de Joaquín y la frase: mañana nos va a dar el pase a las semifinales de la Copa, o el jueves. Ojo. Yo creo que no va a jugar. Muy confianza en el capitán. Yo creo que no va a jugar, sí, además, por lo que nos llegó a la tertulia, concretamente a Álvaro. Va a jugar muy poco lo que queda de liga. Va a jugar muy poco, más allá de a lo mejor algún minuto testimonial en algún partido especial. Y dicho esto, ojalá no sea así y juegue y nos dé el gol, que nos meta. Ojalá. Escúchame, que lo meta Joel, es que me da igual. Que lo meta quien sea. Que... Ahora todo el mundo es come gamba. Cuidadito con lo que hablamos de Joaquín.
Estos señores, que Manu tiene un juguetito nuevo, ¿vale? Y aquí estamos y estamos probándolo y metiéndolo cositas para que os riáis y disfrutéis un poquito más de la tertulia. Pedro, decía que nos habían preguntado lo del 11, me imagino. Sí, que se refiere, el 11. ¿No? Sí, mira, y Castizo nos pregunta que si nos atrevemos a dar un 11. Venga, vamos a hacerlo entre los tres. Portería, yo creo que tenemos claro Ruiz Silva, ¿no? Sí, Ruiz Silva, la defensa, creo que coincidimos en Alex, Edgar, Bartra, Bellerín, ¿me entiendo? Yo ahí no sé si Bellerín, Zavali, fíjate lo que te digo. Bellerín creo que empezó a entrenar el lunes, ¿no? Bellerín, yo es que Zavali, por el tema de que vamos a defender más que otro partido, creo que Zavali defensivamente está un punto por encima, creo, de Bellerín. Pero bueno, venga, Bellerín. Partido exigente, Zavali también viene de una lesión larga, no sé. Sí, aún es pronto. Vale, pero... Después, Guido, William Carballo, si Guido llega, ahí creo que hay poca duda. Uh-huh. Según decía nuestro si no llega... amigo David, a las 8 está aquí, ¿no? Sí, a las 8 está en Madrid, a las 8 no está en Madrid, ¿eh? Sí, vale, a las 8 en Madrid, a las 9, a las 10 está en San Sebastián. No, a las 9, una hora. Bueno, sí, mientras. Vaya, eso realmente da igual, porque no va a entrenar tampoco ni nada, o sea, ya para la concentración. No, no, es. A ver. No, no, quita eso. Quita la exclamación, ¿no? Ah, sí, vale. Decía. Pequir, Canales, Juanmi, William José. Es que si Guido no juega, perdona, voy atrás. Si Guido no juega, no hay otro. Es que. Sí, bueno, Paul ha entrenado hoy. Bueno, no hay otro. No, de hecho no. Quizá Edgar y juegue Víctor Ruiz con Bartra. Canales, Fekir, no. Juanmi. Canales, Fekir, Juanmi, seguro, creo yo. Juanmi, Anoeta, sí, yo creo que sí. William José. Y yo creo que William José. Venga, pues ahí lo tengo. Recuerda que William José no salió muy bien parado de Anoeta, ¿eh? Correcto, sí, por eso lo mejor. Motiva, ¿eh? Y en el partido de ida, doblete de asistencias. Nos pregunta si pondríamos a Edgar de pivote, yo no. No. Si no está Paul y no está tan... Bueno, Guardado que no va a estar, tampoco va a estar Guido. Mi última opción, si no hay otra, es la mía. Es que tampoco hay nada que hacer. Es que yo creo que antes que Guido. Antes que Canales, Julián Carballo, yo pondría a Edgar, la verdad. Yo creo que va a jugar Guido. Sí. Todo lo que puede pasar que aguante 70 minutos y que los últimos 20 minutos tengamos que pegar bocados en el césped, pero... Pero bueno, con un 0-3 ya se defiende mejor. Claro, por eso te digo. Ten en cuenta que... por Guardado. Guardado no está con México. William José va a ser doblete al cuarto. Oye, por cierto, recordamos el jueves postpartido. ¿Es a las 8, no, el partido? Sí. A las 8 terminará a las 10, más o menos 10 y bueno, media estaremos por aquí, salvo... Depende de la tanda de penalti cuánto dure. Claro, que haya prórroga, penalti... La verdad que si nos montamos las 12, lo mismo el postpartido lo hacemos viernes. Pero bueno, que ya, ya veremos, ¿vale? Señores, poco más. Ya os dejamos. Muchísimas gracias. He visto que por momento ha habido 250 personas aquí. De verdad que es una auténtica locura lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo los Comegamba, efectivamente, y más como dice Manu, un martes. Que sepáis, yo lo digo de verdad, que entre nosotros, cuando hablamos en el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿no? Que estamos todos, hablamos para daros las gracias a vosotros de cierto modo, porque flipamos de la acogida que tenemos y de cómo va creciendo esto que casi que se nos está yendo de las manos. Y este aplauso, pues mira, va para todos vosotros. Señores, lo dicho, en principio, salvo que el partido acabe a las tantísimas, que entonces ya veremos si hay una reprogramación o no, nos vemos el jueves. Para la semana que viene tengo otra entrevista ya, señores. ¡Ojo! Ya tengo entrevista bueno, para la hay que tener viene. Cuidado a ver si van a coincidir con las semis. Ahí lleváis la gafa. No coincide. Por si acaso. De hecho, le iba a tener este jueves, pero como teníamos copa, pues evidentemente le dije que no podía ser el jueves, ¿vale? Entonces, Entrevistón. La semana que viene tenemos un entrevistón que ya os digo que muchos de vosotros me lo habéis pedido más de una vez, ¿vale? Así que... ¿Alguna pista? No puedo dar pista, te digo por qué. Primero, porque se gafa. Segundo, porque sí, se puede meter gente por medio. Tercero, porque la tengo... apalabrada, pero no cerrada con día y hora hasta el fin de semana. El fin de semana, en redes sociales, el bueno de Luismi ya os anunciará quién es. Aprovecho, antes de terminar, para deciros el YouTube de Pedro, ¿vale? Pedro González Periodismo, lo conocéis todos, pero bueno, por si acaso. Y yo me he hecho mi propio canal de Twitch, ¿vale? De momento estoy haciendo probaturas, por aquí estáis muchos de los que soléis estar todos los días.
pero le voy a dar un enfoque diferente a Betis. No va a ser Betis, o Betis será de vez en cuando. Va a ser de juegos, va a ser, pero no de juegos de estos que no sé ni cómo se llaman. Va a ser de juegos de preguntas, de respuestas, de tipo Kahoot, etcétera, etcétera. Bueno, ya iréis viendo lo que vamos haciendo, ¿vale? Y de entrevistas de otro tipo relacionado con fuera del fútbol, ¿vale? Que le he cogido yo el gustillo esto de la entrevista. Señores, lo dicho, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Perfecto. Gracias, Pedro. Gracias, Luismi. A ti, hombre, por la entrevista. Una semanita más. Gracias a ti, Norbert. Vale, y quiero contestarle al gracioso de turno del champú que ha puesto que voy a hacer cursos de peluquería. Lo desmiento, no voy a hacer cursos de peluquería en mi canal. Señores, muchísimas gracias, por supuesto, a Manu. Gracias por estar aquí siempre, sea el día que sea la hora que sea. El único que nos falla, la verdad. Y nada, a vosotros, gracias por estar aquí. Da gusto seguir trayendo entrevistas porque viendo las respuestas que nos dais, y os dejamos ya con una raid con el bueno de Papi Gaby, que por cierto va a estar en el derbi benéfico que se juega el jueves, que no he podido comentarlo, pero hay un derbi benéfico Betis-Sevilla el 27-28 de febrero, por una buena causa. Os informaremos en próximos programas. Señores, muchas gracias. Viva el Real Betis Balompié.